¿Dónde estás? Parece que no estaba lo dedicado que es el Visconti. ¡Anda, vete a cambiar, ándale! El Visconti quiere que cuando vean llegar a Señorito, den el toque de aviso así. Muchachito que no llega, hombre. Señor Visconti. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ya le traje su chocolate y también su chilindrina. Ah, magnífico, magnífico. Por acá. ¿Por dónde? ¿Por en dónde? Por acá. Anda, anda, si no creas que no veo. Lo que pasa es que tú estás más muchacha, claro. Ves un poco mejor que yo. Anda, a ver si encuentras por el camino a ese muchacho que no alcanzo a distinguirlo. Sí, ¿cómo manda su merced? Tú ya no te has de acordar de él, ¿verdad, Lupita? Si ni he podido olvidarlo. Pero si hace 10 años que se fue para Italia. Oiga, sí, ¿a qué lo mandó hacia allá? Me han dicho que eso está lejos. Bueno, lo mandé hasta allá porque quiero que estudie el arte de las armas, mijita. Tiene que seguir la tradición de los viscondes de Texmelucan, más el que es zurdo. Él maneja con la chueca la espada. En guardia, acción, cuando se entra. ¡Ay, Dios! No seas escandalosa, no seas escandalosa, que no está ni tan alto. ¿Y así vas a matar? No seas hablantina. Ponte al anteojo. Acá. Ándale, ándale. Tú por la mitad y yo por la mitad, a ver si lo localizamos. Llévenselo y enciérrenlo. El que sigue. ¿A ti por qué te trajeron? Ayer sus soldados se llevaron los únicos animalitos que tenían en el corral. Justicia, señor. Más mereces por sinvergüenza. Llévenselo y le dan 20 azotes. ¡El que sigue! Excelencia, este es el insolente que se ha negado a pagar las contribuciones. ¿Y sabes a lo que te expones? Ya nada me importa. Usted y todos los que lo rodean son una partida de bandidos que no han hecho sino robar al pueblo. Que esto sirva de escarmiento a los que se niegan a pagar.
Y basta por hoy que se me está haciendo tarde para ir a arreglar las cuentas al visco ese del Visconde. El Visconde ya pagó sus contribuciones la semana pasada, Excelencia. Pues que las pague otra vez. Yo tengo cuentas pendientes con el viejo ese. Y usted no se mete en lo que no le importa. Capitán, adelántese y me espera en casa del Visconde. Va a traer mi sombrero. Ándale. Y entonces le preguntó el perico, bueno, ¿y de quién son esas orejas? Y ahora nos vamos a echar un tequilita para brindar a salud de todos nosotros. No faltaba más. A usted la grande por grandota. Este tequilita Concepción es fantástico, fantástico. Ay, abusad, onda, onda, abusad, abuelita, no lo tire, no lo tire. ¿Dónde está usted? Aquí es. Ahora falto yo, un momentito. Este chiquito para el dueño. Bueno, saludcita, ¿eh? Ahora, mucha salud y a la salud de todas ustedes. Doña Leonor de Tijuana. Doña Leonor de Tijuana. Esa es una exótica hawaiana. Ahorita vengo. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Con permiso. Con permiso, con permiso. Don Gaspar de Cadereyta. Ay, muchísimas gracias. Ay, perdón, dispénseme. Muchísimas gracias por haber venido, doña Leonorcita. No sabéis qué feliz me hacéis. Muchísimas gracias. Sabéis que me encantáis. No seas esquiva negra. Charro, charro, señor Visconde. Por acá, por acá. Pues, sí, a muchísimo gusto. Lo que pago. Perdón, pero en realidad, Leonorcita, estoy muy nervioso esta mañana. No sé lo que me pasa. Mejor dicho, no sé lo que le pasa a mi hijo que no arriba. Muchísimo gusto. ¿Soy Leonorcita? Sí. Ah, ¿entonces ni hablar? No seáis loco, Visconde. Es que me trastornáis, Leonorcita. No sabéis qué gusto me da de que hayáis venido. Usted siempre tan galante, Visconde. Es que me gustáis demasiado. Una de estas noches... ¿Qué estás escuchando ahí lo que no te importa, Pitaya? Yo no soy Pitaya. Yo soy el capitán don Gaspar de Cadereyta. ¿Gaspar de Cadereyta, donde son los columpios, donde...? Bueno, pues yo soy el Visconde de Texmelucan, ¿y qué? Acabo de llegar a hacerme cargo de las guardias de su excelencia el gobernador. Chiquitito, no sabes dónde te fuiste a meter. Ese tipo, ¿para qué te platico? Ni hablar. ¿Qué queréis decir? Que el gobernador es un nahual. ¿Nahual? Así como lo oís. No se entiendo. Ese tipo es un ratero. Tan ratero como lo que lo voy a decir. En las noches, cuando ya está dormido, se mete esta mano a esta bolsa, se saca la lana, se la pone en esta otra y se larga de sonámbulo. Se roba solo. Ah, debéis conocerlo muy bien para hablar de esa manera. Válgame Dios, si era mozo de mi cuadra y lo corrí por sinvergüenza. ¡Su excelencia, el gobernador! Achis, 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 hablando del rey de Roma. Bueno, ¿y a este quién lo invitó? Ahí lo tenéis. Ahora tendréis oportunidad de repetirle a él personalmente lo que me estabais diciendo a mí. Me canso. ¿Qué hubo, gordo? ¿Qué te trae por acá? Por acá. ¿Por acá? Por acá. ¿Qué te trae? ¿Qué hubo? ¿Qué te trae por acá? No me lo agradezcáis que no vengo a haceros una visita, sino a comunicaros que tenéis 24 horas de plazo para pagar vuestras contribuciones. Oye, ¿eres miope o no distingues? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Que no te pagué yo mismo los impuestos la semana pasada? Podéis mostrarme el recibo. ¿Pero cuál me habéis dado? Oye, no os hagáis. Recordad que me dijisteis que disque 6x6, que 36, y que el recibo después, que porque en ese momento no tenía punta vuestro lápiz, que el recibo no podía ser dado. ¿Por qué os hacéis? Pues como yo no recuerdo que hayáis pagado, vais a tener que volver a pagar. Pero si ya no tengo dinero, vida mía, si ya me has arruinado... Bueno, y ya no veo la puerta con tanto impuesto que me has puesto. Pues a buscarlo. El gobierno necesita lana. Mucha lana. No tenéis dinero para pagar vuestros impuestos y lo tenéis para hacer fiestecitas. Es que hoy llega el señorito. ¿Mi heredero? No me diga. Sí, sí. Hombre, qué gusto me da. Con ese también tengo cuentas pendientes. Y usted ya sabe, 24 horas para pagar. Pero todos se acabarán. Todos. ¿Eh? Ya lo harán. ¿Cómo dijo? Nada. Hablaba con el señor de los mil cerebros. Buenas noches, señor gobernador. Leonorcita. ¿Cuánto gusto? ¿Dónde os habíais metido? En mi casa, encerrada como siempre. ¿Y vos? ¿Veníais a la fiesta? Pues no venía, pero en vista de que estáis vos, me quedo. Esta fiesta es absolutamente privada. Absolutamente privada. Y, sinvergüenzas, pero con todos ellos terminará mi hijo. Terminará con todos. Además, con las arbitrariedades de ese pelón. ¡Corre, corre, corre!
¡Ahí viene el señorito! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Señores! ¡Los atalayas me anuncian la... ¡Ay, perdón! ¡Los atalayas me anuncian la llegada de mi hijo! ¡Os invito cordialmente a darle la bienvenida! ¡Ay, perdón! ¡Es que la emoción me embarga! El que lo va a embargar soy yo. ¡Pasad! ¡Muchachas! ¡Ya llegó el señorito! ¡Ay, mi señorito! ¡Ay! ¡El señorito! ¡El señorito! ¡Ya llegó! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mi señorito! ¿A dónde vas, atarantada? ¿Qué no ves que hay mucho que hacer? ¡Ándale! ¡A prender la lumbre! ¡Ándale, rápido! ¡Que se nos va a hacer tarde! ¡Ay, por poco tiran los platos, no te digo! ¡Nunca te fijas por dónde caminas! ¡Ya estoy cansado de tus burradas! ¡Mañana mismo voy a decir que te lleven a la taberna de tu padrino para que te me largues de aquí! ¡Ya rompió los platos del señor Visconde! ¡No le digo! ¡Que suenen las trompetas! ¡Un toque de atención! ¡Que suenen las trompetas! ¡Por favor, señores! ¡A prisa! ¡Ha llegado mi vástago! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Papá! 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 ¡Hijo mío! ¡Hijito! ¿Por qué te tardaste tanto? Pero, hijito, ¿cómo vienes greñudo? ¡Levántate! Oye, ¿y por qué no te rasuraste? ¿Que no ves que hay fiesta? Acá estoy, papá. Con permiso, señor. ¿Y este pelagatos es la esperanza de don Martín? ¡Ay, ay, 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 padre! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, muchacho? Es que traigo matado el lomo, jefe. Oye, ¿y quién es el señor ese que viene contigo? ¿Es tu escudero o algún amigo? Es mi Cadillac, papá. ¿Tu Cadillac? Achisachis con pelos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y por qué vienes tan ligerito de ropas, mijito, con el frío que hace? Sabes que me asaltaron, padre. Y no me dejaron más que las puras botas. ¿Te asaltaron? ¿Pero quién te pudo asaltar si aquí está Marcelo y su banda de rateros? Pues yo no sé, no les vi la cara, papá. Bueno, ¿y por qué no te defendiste? Pues sí, pero eran muchos. Y mi escudero corrió llevándose mi espada y mi 45 con sus cuatro cargadores. No te digo, no te digo. Ándale, vamos para que te cambies, que nada más tú faltas para empezar la fiesta. Ya, 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 mijito, ya, ya, ya. ¿Quién te manda a ser tan atarantado? Con permiso, ya, mijito. ¿Me has visto tan...? No, 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 quítese, quítese, no se metan en lo que no. ¿Qué pasó? ¿Ya vieron al señorito? Sí. ¿Y qué tal, buen mozo? Un poco trompudo. ¿Y dientón? ¿Y greñudo? ¿De qué se ríe? ¡Ay, no les digo atarantada! No más se me hacen lo que no les interesa. ¡Ándale, ándale, sus quehaceres! Y ustedes apúrense, que ya empezó la fiesta y no hay nada listo todavía. ¡Qué barbaridad con estas criaturas! ¡Señorito! ¿Qué va a decir que es trompudo? ¿Qué va a ser trompudo? ¡Ni es trompudo! Son abusos de las autoridades. Ya no hay garantías. Yo no sé en qué país vivimos. Esto tiene que terminar mal. No le faltan a uno mortificaciones. Esto es el cuento de nunca acabar. ¡Qué barbaridad! ¿Con cuántas...? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Muy bonitas horas de llegar! ¿En dónde te habías metido, diantre de botana con patas? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué corriste? Mire, mire, no se haga loco. Usted corrió primero. ¿Qué quería que hiciera yo? Comencé a luchar como un acorazado de bolsillo. Así. Fíjese nomás. Ya, cálmate. ¿Y de repente se me esfumó usted? De repente se me esfumó usted. De repente se me esfumó usted. A mí me alcanzaron y a ti no. Ya. ¿Seguro? ¿Y qué me hicieron cuando lo alcanzaron? ¿Qué me hicieron? Que se me echaron encima. Todos, ya te digo. Y me defendí como gato boca arriba. Porque... Pero tuve que sucumbir ante el número. ¿Cuál número, si no era más que uno? Digo, ante el número de garrotazos que me atizaron. Ah. Si le vi más manos que a un pulpo. Sí, pero... yo vi el garrote. Me sacaba tanto así. Ay, ay, ay. Te digo, y todo por tu culpa. ¡Estúpido! ¡Estúpido y estúpido! ¡Y estúpido y estúpido! Ay, perdón. Bueno, a la voz presente, hermosa y gentil criatura. Caray, ¿cómo estáis engordando, Leonorcita? Hay que hacer ejercicio.
Una noche de estas os llevo gallo. Charro, charro, su excelencia. Bien sabéis que os adoro con toda mi alma y que no hay cosa que no hiciera por vos. Excelencia, vos ordenáis cuándo nos vamos. Permitidme disfrutar de la compañía de esta bella dama, capitán. Además, quiero ver al señorito frente a frente. Doña Leonorcita, dispénseme, pero necesito hablar de allá afuera. Le suplico, le voy a contar las muelas. Hola. Buonasera. Oh, molto piacere di vederlas. ¿Cómo han sabido? Mucho gusto. El gusto es mío. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho, animal? Perdón, Leonorcita. Qué torpe soy. Excelencia. Perdón, fue sin querer. De modo que la culpa es de vos, insolente. Excelencia, yo... ¡No me repliquéis! ¡No os pongáis así, excelencia! ¡Yo me pongo como me da la... Ay, perdón, perdón, Leonorcita. Es que estos idiotas me sacan de mis casillas. ¡Firmes! Bueno, bueno, ¿y a ti por qué te tienen vestido así? Oye, a ti no se te quita lo gordo, ni lo menso, ni lo pelón desde que eras chiquito. Y usted no se me cuadre, que no soy MacArthur. ¡Anda a limpiar a este señor! Oye, ¿qué a ti no te había corrido mi papá por ratero? ¿Por qué te volvió a dar el empleo? ¿Qué se me hace que te golpeo? Además, ¿por qué estás vestido así? ¡Vete a cambiar! Más pareces un gobernador que un gato. Soy el gobernador. Anda, anda, no seas payaso. Cuando vos erais chico, abusabais de mí porque yo era el criado de la casa y vos el señorito. Pero ahora las cosas han cambiado y vos ya estáis grandecito. Anda, 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 anda. ¿Mm? Ay, de carita. Bueno, hay que alegrar esto que parece un cementerio. A ver, músicos, arránquense, arránquense. Un momento, señores. ¿Queréis bailar? ¿Cómo no? Este mentecato os debe la vida. Óigame, óigame, óigame. Si no es con usted el lío, ¿quién te ha dicho? Mire, estos gatos le dan uno la mano y se toman la pata. Un momento. Ahora no, pero al menor pretexto... Permitidme tener el placer de ser yo quien mate a esa sabandija, excelencia. Me parece bien. Todo mundo sabe que vos sois la mejor espada de California. Pero ahora no. Antes id a arreglaros. Gracias, excelencia. Regresaré al instante. ¿Cómo has crecido? Ay, cuánto así. Estabas muy chiquirritita cuando me fui. Sí, señorita chiquita. Bueno, ¿y por qué eso de señorito, señorito? ¿Cómo me decías cuando jugábamos aquello del arranque cebolla que te agarraba de aquí? ¡Tin! Pues sígame diciendo, ¿tin? Oh, cuánto os agradezco que hayáis venido en mi auxilio. Yo siempre a vuestras órdenes. Vamos a bailar. Hola, mi amor. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Con
hombre. Yo no puedo bailar con usted. Y es que estás muy frondosa, chiquitita. Bueno, ¿y por qué dices que no puedes bailar conmigo? Pues porque soy la fiada. Y se enoja el señor Scott. Chiquita, no tengas pendiente. Mira, Marcelo también anda bailando y es gato. Reconoce que mi papá se ha vuelto muy demócrata últimamente. Sí, muy demócrata, ¿cómo no? Así que no digas nada y vamos a bailar. ¿A bailar? Sí, sí, sí. Acomódate. ¿Sí? Ay. Estos bailes modernos yo no sé a dónde van a parar. Y mi hijo, ¿qué hará que no baja? Ahí anda bailando. Él es el que nos ha enseñado sus nuevos pasos. ¿Ah, sí? Vaya, vaya con la mula, vaya que brincó la valla. Parte. Además, ya no vas a trabajar mucho, ¿eh? Búscate una sillita para que te sientes a descansar. ¡Ustedes son gazanas! ¡A trabajar, pero rápido! ¡Ay! ¡Entonces ya me voy con mi padrino! ¿Hombre, quién había dicho eso? No faltaba más si tú eres la consentida de la casa. ¡Ay, qué bueno! Sí, no, no, sí. ¡Ay, yo siempre había dicho que será mi buena fe! ¡Ay! ¡Ya rompió otro plato! ¡No le digo! ¡Va a acabar con la vajilla del señor Visconde! ¿Queréis comer algo, señora? Muchas gracias. Al instante os traigo algo. Aunque no creo que haya nada digno de vos. Estos farsantes están en la ruina. Hola, 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 señora. Os andaba buscando. ¿Dónde os habíais metido? Perdóname, ¿tú? ¿Por qué me dejasteis solo? ¿Estoy muy sentido con vos? Qué mala memoria tenéis, señor. Oh, nunca haré la pulchinela. Le voy a traer un taco. Señora, aquí tenéis. Pastelito. Yo se lo... Un momento. ¿Qué? Esto se lo traje yo personalmente a la señora. Ah, no. Y yo se lo voy a entregar. No puedo dar. Yo se lo entrego a la señora. ¡Excelencia! Perdóneme usted, excelencia. No fue mi culpa. ¿A este farsante? ¿A este salvaje? ¡Ah! Pues sí se lo echó en la pura cara. Pues qué vamos, ¿en qué estabas pensando, que no? Si le cagaron los ojos todos blancos. Oye, mierda, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué me pegas? Porque estáis en vuestra casa, no os mato como a un perro. Dentro de media hora os espero en el cementerio. ¡Iré solo! ¿En el cementerio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo, tú! ¡Ya me va a comer el coco! ¿No te digo? ¡Mejor espérame en Siberia, vida mía! Si no vais, públicamente os declararé un cobarde. A caracoles, ¿con quién es el pleito? Con vuestro hijo. ¿Con vuestro hijo? ¡Con mi hijo! Esto se pone bueno. Por adueran, no sabes qué animar con la clase de artañán italiano que se ha puesto. ¡Mi hijo! Vámonos, doña Leonor. Que en el cementerio. Ya a estas horas, ¿quién va a ir con el frío que hace? En el cementerio. Caray, ese tipo traía municiones en los guantes. Ya empezó mi muchachito a repartir canilla. ¡Mi sombrero! Ándale, tú también te vas, ya te llegó la lumbre a los aparejos. Estos ultrajes los vais a pagar muy caros. ¡Pedí mi sombrero! Ese maldito gordo tiene la culpa. Y ahorita me lo bailo. No es mucho. ¿Cuál será más? De los dos. Los dos. Psst. ¡Gordo! Perdonadme, Leonorcita. Es que ando muy mal de puntería hoy. Los dos eran para el gordo.
mío. Este es el día más feliz de mi vida. Ahora vas a tener oportunidad de demostrar la clase de sangre que corre por tus venas. Mirad, padre, no os metáis con mi sangre, que mi sangre es mi sangre. ¿Pero qué estás diciendo, insensato? Que yo no me bato con ese vato. Si tal hicieras, os desconocería por completo como hijo mío. ¿Pero cómo me vas a desconocer, padre mío, con esa cara? Si sois igual a mí, nada más porque os fallan un poco los biseles. Si no, igualitos. 10 años en Italia, estudiando esgrima, para que a la mera hora te me raje. Bueno, vos me mandasteis a estudiar el arte de espanzurrar al más próximo, pero yo estudié bel canto y ballo clásico. ¡Gira de Dios! ¿De manera que te niegas a lavar esa mancha con tu sangre? ¿Y quién os ha dicho que mi sangre es gasolina, padre? En mis antepasados hubo de todo. Hubo piratas, hubo abigeos, hubo cuatreros, hubo abarroteros, hubo de todo un poco. Hubo hasta falsificadores de dólares. Ándale, surtido rico, ¿eh? Así, pero nunca hubo cobardes, nunca hubo cobardes. ¡Cobardes no! No, yo no soy cobarde, padre. Yo soy pacifista, que no es lo mismo. Odio el derramamiento de sangre inútil y también el útil. Si el mundo es muy ancho, es muy amplio, cabemos todos. No estamos en la luna que cuando esté en cuarto menguante están todos apretados. Por eso yo odio la guerra fría, la guerra caliente y la guerra tibia. Las bombas las odio. Debe de morir la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, la bomba lacrimógena, bombas... ¡Pare música! ¡Bomba! Si hay huelga de luz, ¿y qué? ¿Yo me alumbro con quinqué? Bombas, nada más las yucatecas deben de existir, querido padre. Por eso yo soy aficionado a las buenas costumbres. ¡Viva el Plan Marshall! ¡Viva la UNESCO! ¡Viva la paz! Me das vergüenza. Me das vergüenza, apaciguador. ¡Pavlova! Compañeros, usemos el sentido común para resolver los problemas. Ya lo dijo Westinghouse en un disco. Ya borrachos, ¿qué horas son? Hombre, parece que no ve por dónde camina. Usted parece que no camina por donde ve. Siempre. Saludarán a las de abajo. Salud. Gracias. De nada. Vosotros, antepasados de ese miserable, no me asustáis. Decidle que lo he estado esperando más de una hora. Ante ustedes, juro que donde lo encuentre lo mataré como un perro para que os haga compañía. Esas palabras os las vais a tragar como si fueran píldoras y sin agua, capitán. ¡En guardia! ¡Ah, miserable! Habéis venido acompañado, ¿verdad? Pero no importa, para todos tengo. ¿Qué pasó, pelones? No me ataquéis por la retaguardia. Os voy a enseñar cómo muere un pastejé. Un tesmelucan. ¡Un tesmelucan! ¡Fueran villanos! ¡Todos ellos! ¡No me importa! ¡No me importa! Un ejército entero no podría vencer mi furia. Un ejército completo no podría aplacar mi ira. Entren con fe, malandrines. Entrenle con fe, que les voy a demostrar que un texmelucan no se rinde jamás. Anoche me sentí rejuvenecido. ¡Qué grande soy! Me peleé contra todo un ejército completo. Y no saqué ni un solo aruño. Ni un solo aruño. A excepción de un yegoncito que me dieron por atrás, y eso porque me lo dieron a traición. Voto abajo. Abajo y arriba. ¡Pitaya! Aquí estoy. ¿Dónde es Pitaya? Acá. ¿Dónde es Pitaya? ¡Defiéndete, Pitaya! ¡Defiéndete, Malagrín! ¡Defiéndete! ¡Difiéndete! ¿Por qué te ensarto? ¡Dime que te rindes! Me rindo. ¿Te rindes? Me rindo. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué te oyes tan lejos? Acá estoy. ¿Dónde es? Acá. ¡Ah!
¡Ah, miserable! Debías salvarte de la furia del... del vendaval, ¿verdad? ¡Pero te equivocas! ¡Te equivocas! Bueno, no te mato porque no... no das el peso conmigo. Pero voy a hablarle a ese cobarde de mi hijo y dile que ha llegado la hora de hacerlo macho. Que quiero que venga inmediatamente para acá. Voy volando. ¡Pero córrele! ¡Ándale, ya estás aquí! ¡No faltaba más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estos libretes! ¡Y viva con llegaros! ¡Todos ellos han de morir! Parece un funeral de niño pobre. Vamos a cambiar de ritmo. A ver, ven. Señorito, ¿le habla a su papá? ¿Qué apa ni qué nada, mi viejo? Ahorita estoy ocupado. ¿Y tú por qué llegas tarde? ¡A la escoleta! ¡Agarre su pito! ¡Ritmo nuevo! Cuenta de mis amores y de mi vida, corónala de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí, y uy, uy, uy. Ay, chinita que no, ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Cuéntale mis amores, bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. ¡Vamos!
Trátala con cariño, que es mi persona. Para de mis amores, de mi vida. Coronada de flores, que es cosa mía. ¿Qué es eso? ¿Quién fue? La casa está rodeada por soldados del gobernador. Gordo mugroso ese del Marcelo. Ahorita lo arreglo. ¡Ay, no! ¡Señorito, no, no! ¡Es el gobernador! ¡Es el gobernador! ¡Ay! ¿Pero que de veras es el gobernador? ¡Sí! ¡Y es de mal alma! ¡Yo creía que era broma! ¡Ay, yo no! ¡Yo creía que era broma! ¡No! ¡Me va a matar! ¡No, no, no, no! ¡Me va a matar! ¡Mi esposo, no te acabe! ¡Acabe solo! ¡Órale! ¡Alba en Siria! ¡Ay, ándale! ¡Aquí se me escondió el señorito! ¡Ay! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe, espérese! ¡No le saque! ¡Entrenle bola de atarantados! ¡Y acá está su Tyler Power! ¡Ándale tú, Mexican Curious! ¡Registrad hasta el último rincón de la casa! ¡Los quiero ver a todos aquí! ¡A Valentines! ¡Les voy a demostrar cómo un hidalgo defiende su casa! ¡Ningún desconocido traspasa los umbrales de mi hogar sin que reciba su merecido castigo! ¡Montan! ¡Montan! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Guarda! ¡A mí! A este no le hagan caso. Busquen al hijo y tráiganlo a mi presencia. Se lo quiero matar con mis propias manos. Pero si se resiste, permitidme ser yo quien lo mate, excelencia. Está bien, pero me traen el cadáver. Lo quiero ver muerto todo. Sí, excelencia. ¡Vamos, muchachos! ¡Ah, cobardes! ¡Suéltenme, canallas! ¡Suéltenme! ¿Quién es el que atenta contra mi casa? ¿Quién es el que viene a usurpar mi casa? ¿Vuestra casa? ¡Mi casa, sí! Bueno, es chica, pero es mi casa. No hagáis tanto escándalo. Vuestros bienes han sido confiscados y desde hoy esta casa pertenece al gobernador, que es mi mendurria. A los 25 días del mes de noviembre del año de gracia de 1800... ¡Oye, ya te dije que aquí no largas! ¡Adiós! ¡Váyase, un momento! A ver, muchacha. ¿Dónde está el hijo del vizconde? Yo no sé, señor. ¿Eres tonto, te haces? ¡Soy, señor! ¡Soy! ¡Ajá! Pues sí que lo eres. Porque sin darte cuenta lo has descubierto. ¿Yo? ¡Abre paso! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios! ¡No, no, señor! ¡No lo vaya a matar! ¡Buena gente! ¡No se mete con nadie! ¡Agárrenla! ¡No sea malito! ¡No! ¡Déjenme! ¡Que ya no quiero! ¡Ay! ¡Ah! No hay nada, señor. ¿Cómo que no hay nada?
Nos engañó esa india ladina. Échenla fuera de la casa. ¿Con aquellos que hacemos, mi capitán? También échenla fuera. ¡Vamos! ¡Ándale tú, pedazo de gente! Dale tú, busca pies. Pies. ¡Ah! ¡Cállate la boca, loco! ¡Mires! Si yo no fui, fue usted. No eches la culpa a mí porque mira. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¿Qué pasa? Está temblando. Está temblando. ¿Qué? ¿Qué soy qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién? Tu padre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo le va, don Gaspar? Ya me tenía usted con pendiente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Chúbole! ¡Chúbole! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí? ¡Nadie! ¡No tengas miedo! Mire, jefe. ¿Qué? ¿Cuántos conejitos? Déjeme agarrar. ¡No, no, no! ¡Animal que agarrar ni que nada son ratas! ¡Ay! Cuidado. Son gatas, Claudina. Sorry, jefe, yo ya me voy. No le avisé a mi mamá. ¿Qué no le avisé a mi mamá ni qué nada? Yo le avisé a tu papá. Camina ahí por adelante. Está de oscuro. Está de oscuro. No me vaya a dar un golpe. Pues, ¿por qué crees que te llevo aquí adelante? Ay. Qué barbaridad. Luz. Ay. ¡Ah! Cuidado, hermano. Párate. ¿Dónde estás? Ay, ¡vale! Por acá abajo, vale, Rafael. Y por aquí arriba. ¡Ay, ay, ay! Nada más los murciélagos. Déjate, ten cuidado. Y como vuelva a ver alguno de ustedes en 10 leguas a la redonda, le corto las orejas. Muy bien dicho, excelencia. Ay. Ay. Villanos. ¡Villanos! ¡Señor, vámonos a la posada de mi padrino! ¡Ay! ¡Viste con estos golpes! ¡Hasta me hacen ver el bisco, hija! ¡Ay! ¡Ay, la luz! ¡La luz ardiente! ¡Luz! ¡Despierta, Sansas! ¡Sansas! ¡Sansón! ¡Despierta, mi viejo! ¡Ay, despierta! ¡Ay, despierta! ¡Ándale, despierta tú! Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es pesadilla o qué? ¡Despierta tú! ¡Despierta! Ya, ya, cálmate. Ya. Estamos a salvo, ¿ya? Salvado. Ya salimos de la cueva. Al fin. Al fin. Ya. ¡Marcelo! ¡Toro! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Me mandan el soponcio! ¡Mi rapé! ¡Cuál rapé! ¡Rápido! ¡Ahorita no te desmayes! ¡No te desmayes! ¡Córrele para acá! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Amárrenme aquí! Cárgueme, que no veo.
chaparro. ¡Ahí viene por nosotros! ¡Quimera! ¡El Soponcio! ¡No tiene Soponcio! ¡El Soponcio! ¡Ay! ¡Ya se fue! ¡Despierta! ¿Dónde estás? ¡Despierta tú! ¡Despierta! ¡Despierta, mi amor! ¡Ya está bueno de tus desmayos! ¡Abre los ojos! ¡Le están pegando! ¡Pobrecita! ¡Mira! ¡Mira cómo le pegan! ¡Ay! ¡Oye, pero no me pegues a mí! Toro, véngase por acá. ¡Pero esa señora necesita salvarse! Debe ser una mala madama, déjela. ¿Cómo va a ser mala madama si es enemiga de Marcelo? Es amiga de nosotros. Yo no voy. Ah, no vas, pues no vayas. Ya entre tequila, chico. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Quién? ¡El toro! ¿Cuál toro? ¿Cuál toro, animal? ¡Si está re chiquito! ¿Chiquito? Agáchese para que vea cómo se ve de acá abajo. ¡Onda cobarde! ¡Sígueme! ¡Ay, Dios mío! Oye, mijita, que no soy caballo de pica, por favor, más arriba. ¿Pero qué pecado habré cometido, Dios mío? ¿Qué pecado habré cometido? Además de todas mis desgracias, tengo un hijo que es mariachi. ¡Ay! ¡No le diga usted así, señor! ¡No ve que ya es disjunto! Ojalá y Dios me hiciera ese milagro de que fuera disjunto. No faltaba más. Bueno, hija, vete para allá abajo. Yo me quedo aquí con el señor Visconde. ¿Cómo hace más de padrinito? Con su venia, señor Visconde. Ándale, mijita. Ándale, mijita. Dios te ayude por todas tus favores y tus facultades. ¿Cómo se hace, señor? Nada. Anda, Dios te dé la gloria, Dios te dé la gloria. ¿Por qué no nos ¿Por qué no se inventan las ametralladoras para matar a todos estos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. ¿Y tú, oye? ¡Ya está bueno de desmayos! ¡Lupita! 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 ¡Tú levántate, anda, hombre! ¡Lupita! ¡Hijo! ¡Ten la bondad, Lupita! Lupita, por favor, soy yo. Soy yo, Lupita. ¿Yo? ¿Sí? Sí, soy entonces yo. ¿Entonces no lo mataron? No, me mataron. No estoy muy seguro, pero creo que no. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios y a un pasadizo secreto. ¿Y mi papá? Está allá arriba. Magnífico. Ayúdeme a curar a esta señora, que viene muy enferma. Ten la bondad. Guadalupe. ¿Qué es mi marido? Sí, sí, es la bruja. Déjate de brujerías. ¿Qué no ves que está muy enferma? Necesita como 300,000 unidades de penicilina. Pónselas. Ay, señor, pero si no tenemos más que fomentos. Bueno, pues pónselos. Está feo. Ay, 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 está brincona. Espérame, por favor, no te me atravieses. Ay. Adelante. Pururú. Ah, pues eres tú. No me quiere mi papá. Tengo que tomar de comer.
¡Qué bueno, gordo! ¡Mi papá ya no me... ¡Agárrenlo! ¡Ya se tráiganmelo! ¡Por favor! ¡No voy a disparar! ¡Ten amabilidad! ¡La amabilidad! Mejor mátenlo ustedes. Yo no quiero mancharme las manos con la sangre de este cobarde. Perdóname, gordo. Yo no sabía que eras el gobernador, te lo juro por vida de Diosito. Mira, cuando yo me fui, todavía eras criado. ¡Cállese! No me lo recordéis. Está bien, nada más no os esponjéis. Caray, mi gordo de oro. Yo no sabía que era el gobernador, ni que ibas a ser el gobernador. Mi gordito lindo, mi gordito de oro. Ahora sí soy tu gordo de oro, ¿no? Sí. Llévenselo. Excelencia, este hombre tiene un desafío pendiente conmigo. Permitidme ser yo quien lo liquide. Bueno, ¿y a ti quién te mete? Concedido. Así no se dirá que don Marcelo de Toluca asesina a sus enemigos. Pero él está muy grandote. Lo siento. No es de mi pelo. Lo siento. Cerrar todas las puertas y dadle un sable. Pero es que no entiendes. Yo... ¡Hegemonia! Por favor, por favor. ¡Hegemonia! Es que... Está pesado, es tú, mi viejo. ¡Ah! ¡No me digas! De la luz. Espera, hijito, voy a prenderla. Voy a prenderla. Dios santo. Señora, ¿y estos cadáveres de muertos parados aquí qué hacen? No tengas miedo. Son papá y mamá. Son muy buenas gentes. ¿Su mamá y su papá? Mucho gusto, señores. Muchísimo gusto en conocerlos. Con permiso, pero yo me voy. Espérate, ¿dónde vas? Tengo que ir a ver qué fue de papá y de Lupita y de las demás gentes. ¡Para que te maten! ¡Ay, Dios mío! ¿No te da miedo? Me da miedo, pero más miedo me da estar en esta cueva, señora. Yo me voy. Muy buenas noches y muchísimo gusto en conocerlos, señores. Espérate y siéntate. No, yo no me puedo esperar. ¡Que te sientes! Señora, así por la buena. ¡Ay, mamacita! ¡Hijito marcianito! ¡Saluda! ¡No seas tan tímido! ¿Cómo estás, niño? No. El cariño y la gratitud que te tengo por haberme salvado la vida me obligan a darte mi más preciado tesoro. Este ungüento te hará invencible. Además, aplicado en el rostro, te transformará en otra persona. Así me vengarás a mí de esos canallas. Y de paso, tú también te vengarás. Dame tu mano. No, esa no, la otra. La otra. El efecto durará una hora. Una hora, ni un minuto más. No lo olvides. No, señora. Ahora la cara, para que no te conozcan.
Oiga, pero qué feo huele esto a zorrillo, no agraviando lo presente. Pues eso es, puro zorrillo. Nada más que muerto. ¿Muerto? Cuando ya no huelas a zorrillo, tu poder habrá pasado. Ven, ven a mirarte aquí. Señora, ¿pero qué me ha hecho? ¡Mire cómo me ha dejado! ¡No me vaya a dar un aire! Ya te he dicho que el efecto dura una hora. Como este ungüento no puede usarse más que tres veces, aquí te doy para otras dos aplicaciones. Recuerda, solo tienes tres oportunidades para vengarte y vengarme. Esta es la primera. ¡Aprovéchala! ¡Tienes que hacerlo en una hora! ¡Ay, ojón! Mi sombrero, ojo mágico. ¿Mi sombrero? Marcianito, dáselo, mijito. ¿Y con qué me voy? Dáselo. Déjeselo, está muy consentido. A ver esto. Lléveselo, lléveselo, la capa. La capa, Marcianito. La capa. Bueno, hasta la vuelta. ¿Y esto? Estoy entorbanchado, Dios mío. ¿Qué clase de brujería? Estate quieta. Esta mano tiene algo. Esta mano tiene algo. Ya sé qué es. Ya sé qué es. Esta es... Acá, ven acá tú. Nunca. ¿Qué me pasa? Oye, ¿qué feo huele? Huele a zorrillo, ¿no serás tú? Estás loco, hombre. ¡Yo lo digo! ¡En la mano! ¡Pero! ¡Ven, caer! ¡En la mano! ¡Prometas! Ven acá. No me comprometas, por favor. Mírala, 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 mírala. No se eche bien, ¿quién es el señorito? ¡Andusiales! No hemos podido encontrar ese canalla. Aquí tiene que estar escondido y tú sabes dónde. Yo, ¿por qué había de saberlo? No te hagas guaje. Bueno, págame mis tres reales, señor. Vete, vete, vete. ¡Qué apestoso! ¡Páguele y lárguese! ¡Lárguese! ¿Es que usted y yo no nos hemos visto antes? Estoy seguro que no, señor. ¡Lárguese, ande! Sí, señor, es como... ¡Vamos, malandrín! ¡Mire, oiga! ¡No sea brusco! ¡Ay! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Pero la mano tiene la culpa! ¡Miren qué lío me has metido! ¡Por favor, para acá! ¡Por favor, que se juntan! ¡Se juntan! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué?
Pero, señor... ¡Prepárate a morir, villano apestoso! Es que yo no tengo la culpa. ¡En la mano! ¡Mírala, mírala! ¡No sé dónde va! ¡Papá, papá! ¡Ay, ay, ay! ¿Ah? ¡Ah, chiquitito! Luego es en serio. El hijo del vizconde, que a nadie estorba. Se lo prometo, señor. A lo macho. Se lo juro, señor. Y dile al sapo reventado ese de Marcelo que le doy 48 horas para que le regrese sus bienes al vizconde. Que si no, le ajusto las... ¿Oíste? ¡Anden! ¡Entren! ¡Entren, cobardes! ¡Que aquí está lo que... Cuando ya no huelas a zorrillo, tu poder habrá pasado. ¿Eh? ¡Agárrenlo! ¡A él! ¡Vivo muerto! Que un solo hombre los derrotó. No les da vergüenza. Pero ahora mismo se me regresan y me traen aquí al vizconde, al hijo, a todos los cómplices para que ese desconocido vea que yo no le tengo miedo. Excelencia,
Es que yo le juré que no nos haría daño. Y yo no acostumbro a jurar en vano. Usted juró, pero yo no. Y como aquel que manda soy yo, ordeno que me los traigan el acto. Pero, excelencia, ese hombre es terrible. Usted no se meta. Capitán, agarre nuevos hombres. Deje estos en el cuartel y cumpla la orden. Y lárguense porque tengo mucho sueño. Y acabó con todos. Lo que tiene de apestoso lo tiene de macho. No me digas. ¿Y cómo es? Pues tiene una cara muy rara, dientón y peludo. Así poco más o menos como usted. Caray. A lo mejor es un familiar de la mano izquierda que viene en mi ayuda. Yo no sé si era zurdo o derecho, pero qué pelado tan bueno para el machete, si vieras. Eso sí. Bueno, ¿quién es? Soy yo, apa. Ah, eres tú, mijito. Ay, qué bueno que ya se contentó mi apa. Dame un jarro. Es jarro. Pásale, mijito. Pasa, güero. Pasa. Ahora verás, cálmate. ¡Tururú! Lupita, mande su merced. Dame ese vino. No es para usted, es para aquella mesa. Que traigas para acá, te digo. La muchacha más mal educada. Trae acá y apúrate. Siéntate. No puedo. No es su merced que estoy sirviendo. Que vengas para acá. Ay, y que te sientes. Así por la buena ni que te digas nada. Niña, como tú debes de ser bien educada todo el tiempo. A tu salud. Ay, ya no beba tanto, señorito. Se va a atarantar. A ti no te importa, Lupita. Es que estoy muy triste. Todos me maltratan. Todos me pegan. Todos me escupen. Todos me corren. Esta vida es muy triste, Lupita. Yo no sé qué haría sin ti, Lupita. ¿Y por qué sin mí, señorito? Porque tú eres la única que me quiere, Guadalupe. ¿Y qué le ha dicho su merced que yo lo quiero? ¡Ay, ya me escupió! No me digas, Lupita, que tú no me quieres. No me vayas a fallar tú ahora que te necesito con locura. Tú sí me quieres, Lupita. Sí me quieres, ¿verdad? Bueno, sí lo quiero. Ya no llores, sí lo quiero. Sí. Ya sabía que tú sí me querías. Pero como cuando éramos chiquitos nomás. ¡Ay! No, así no quiero que me quieras, Lupita. Yo quiero que me quieras más profundamente. Como quiere que te dijera Francesca a Paolo. Como quiso Julieta a Romeo. Como quiso Juana la loca a Felipe el Beautiful. Vecina, no se va a poder. Vecina, no se va a poder, Lupita. Y ya no escupa tanto. ¿Qué hago? Lupe, te has enamorado de otro hombre. Me da mucha pena decírselo, pero pues, ¿para qué es más que la verdad? Dios mío, qué tristeza, qué aflicción, Dios santísimo. ¿Y quién es el que me ha robado tu cariño, Lupita? Pues ese caballero tan guapo y tan valiente que huele a retearte a zorrillo. ¡No! ¡Qué susto me habías dado, Gualupota! ¿Por qué se llena su cara de gozo y de contento? Porque ese soy yo, muchacha. Ah, y ya lo estoy viviendo que se le está trepando. Ah, ¿y así es que te has enamorado de ese señor? Sí, desde el primer momento que lo vi, sentí una cosa risabrosa aquí dentro. Pues eso mismo siento yo, nada más que regado en todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de ese hermoso mancebo? Pues lo machote. Y además, porque le dijo al capitán que si me hacía mal, le iba a ir re mal. Pues ahí está la prueba de que fui yo, porque te quiero. Qué lástima que yo no pueda decir lo mismo de usted. Lupita, ese hombre y yo somos la misma persona. Te lo juro. Andy, jurando en vano que se va a condenar. No, si yo no juro el nombre de Dios en vano. Créeme, Lupita. ¡Órale, este es sosiego, señorito! No me desprecies, Lupita. No me desprecies, por favor. Te diera yo porque volvieran esos condenados para demostrarte quién soy.
¿Quién soy yo? Ahorita está usted rehablador porque está bien fuerte. Luego no me crees, Lupita. Pues ruégale a Dios que no vengan esos canallas, porque me los como, porque los hago picadillo. ¡En guardia, defiéndanse, canallas! ¡Aquí! ¡Tú también! Me metas con mi Lupita porque te corto las orejas. Te corto las orejas y te corto el rabo. Órale, señorito. Duro y en el ombligo. Gracias, rufián. Y ahora huye, porque te escabecho. Estaba jugando al... ¡Agárralo y al viejo también! ¡Vamos! ¡Échalos a todos fuera y que nadie escape! ¡Condenado, Barril! ¿Cómo se me fue a olvidar? Por aquí había andar el torito, pero... lo que es hora no me nace. Por acá... pero ahora me voy por acá. Lo faltamos. ¡Caray, qué fuerzas de animalito! ¡Ay! Todo ha terminado. Y por mi culpa. Por cobarde. Por cobarde y por bruto, además. Esta es mi noche triste. ¡Qué desgracia! Eso me pasa por animal, por cobarde y además por bruto. ¿Quién demonios me mandó tirar la cajita que me regaló la bruja? La cajita que me regaló. La cajita. Ay, no sean traviesas. No dejen de siquiera respirar, hombre. No le hagan. Bueno, ahí voy. Ya. Ahí voy. Ahí voy. ¡Leonorcita! ¡Excelencia! ¡No espantéis! Capitán, os suplico que os afeitéis más seguido. Vuestras órdenes han sido cumplidas, Excelencia. Solo el cobarde de Lee huyó como de costumbre. Ya lo pescaremos. Por lo pronto, denle tormento al viejo hasta que confiese quién es ese misterioso aliado que les ha salido. Perfectamente. Y si vos me lo permitís, yo trataré de sacarle a la muchacha, por la buena, todo lo que sepa. Bien. A los demás echadlos a las mazmorras y mañana mismo los vendemos como braseros. Con vuestra venia, Excelencia. No, ya no. Ahora Leonorcita, ¿para que ella me agarre a mí? Vos no habéis agarrado a nadie, Excelencia. No, Excelencia, vos seguís todavía. El capitán no estaba en el juego. Con la condición que os dejéis atrapar. Ardo en deseos de besaros. Mientras más tardéis en conseguirlo, mayor será el deleite. Ni hablar del peluquín, doña Leona. ¡Lárguense! Tú me has caído bien, muchacha. Y quiero ayudarte. Pero a condición de que me digas quién es ese desconocido. Yo no sé, señor. Tú debes de conocerlo, puesto que tiene tanto interés en ti. Yo no lo conozco. Tiene buen gusto. Porque ahora que me fijo, me doy cuenta de que eres muy bonita, ¿eh? Por favor, ¿qué hace me hace? No, muchacha. Realmente eres muy linda. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Nos ha mandado! ¡Suélteme! ¡No te hagas! ¡Ah, con que te traes tus humos, eh! ¡Ahorita te los quito! ¡Sí, quieto ya, por favor! ¡Se puede! ¡No! Yeah.
¿Qué te quería hacer ese pícaro, mi vida? No sé, pero sus intenciones no eran buenas. Eso veo, pero ya estoy aquí para defenderte. Ay, no sabe el gusto que me da. Pues agárrate, agárrate. Y bastante, porque lo vas a necesitar. Agarra más aire, reina. Perdóname, mi vida. Se hubiera tardado tanto, pero este me quita mucho el tiempo. ¿Y por qué huele usted tan raro, señor? ¿Sabes que todas las mañanas me como un zorrillo escabechado en chile piquín del monte? ¡Ah, muy sabroso! Y esto me recuerda que no debo de perder el tiempo. ¿Dónde está el vizconde? Allá abajo. Creo que le iban a dar tormento. ¿Tormento? Ya lo vemos. Pero antes, toma más aire, más aire. ¿Confesáis o queréis más? Por favor, señores, por favor. Yo, el dueño de la casa, yo no conozco a nadie. ¿Yo qué voy a conocer a nadie? Tengan la amabilidad. Un vasito de agua, por favor, con azúcar. Que no ven que estoy asustado. Yo no fui, señores. Yo no fui. ¡Viejo buche! ¡No! ¡Miserables! ¡Canalla! ¡Arpa de bajo! ¡Recen, miserables! ¡Que os ha llegado el momento de decir bye bye al mundo de los vivarachos! ¡Es el hijo del vizconde! ¿El hijo del vizconde? ¡Ya no juego! ¡A él! La cajita.
aquí. Ah, pues esto todavía no le hacen bolsas. La cajita, Dios mío. ¡Denle tormento! Este sí confiesa al primer jalón. No, el vizconde que descanse un rato. Por favor, tormento, no. ¡Vamos! Tormento, no. Si quieren, descanto. Les puedo cantar. ¿Descanto? ¡Oh, sole mío! ¡Vamos, tormento! ¡Vamos al tormento! ¡Vamos! ¡Si quieren, descanme rojas! ¡Vamos a... Ay, por favor, brujita chula, no seas mala. Acuérdate que soy el amigo de tus tatas, que hago jueguitos con el ojón de tu hijo, el marcianito. Perdóname por haber dudado de ti. ¿Quién me llama? Ayúdeme, doña Verónica, por favor, ayúdeme. ¿Bueno? ¿Bueno, quién habla? Ay, por piedad soy yo. Me duele mucho. Ay, mamacita linda, no jalen que descobijan. Brujita linda, por favor, ayúdame. Ay, no me estiren, que no soy presupuesto. Ay. Eso y más te mereces por cobarde y por haber dudado de mí. Brujita, ayúdame, por favor, que me estoy desquebrajando. Ay. Ya. Está bien, ya no sigas haciendo tanto tango chillón. Por lo pronto, desmáyate para que no te sigan dando tormento. A ver si mientras se me ocurre en qué forma te puedo ayudar. Después de todo, todavía te queda la última oportunidad. A ver qué puedo hacer por ti, pero ante todo, necesito saber qué has hecho de la cajita. A ver por dónde anda. ¿Todavía estás enojado conmigo, papá? Te prohíbo que me hables. Sí, señor. Yo a tu edad era un león porque nada me daba miedo. Ya lo sabes. Sí, señor. ¿No os echáis un buche, padre? Venimos por ti para que te eches otro traguito, vizconde. Ya hace mucho que no decimos salud. Viejo bombero, a ver si ahora confiesa. Viejo, ocho. Lo único que me queda de consuelo es que si reviento lo salpico. Ay.
qué calor. Ha de ser por la canícula. Excelencia, el vizconde se resiste a confesar. Ya se ha bebido 3 barriles de agua e insiste en que no sabe quién es el zorrillo. ¿Que beba más? Pero, excelencia, si estamos como en Necaxa, sin agua. Bueno, dadle agua de Tehuacán, pero con bastante gas. Ya se ha tomado 18 cajas, excelencia. Tráelo a mi presencia. Al momento. ¡Qué valiente sois, excelencia! Gracias. Pero, ¿no teméis que vuelva el zorrillo? Eso es lo que yo quisiera, para darle su merecido. La casa está convertida en una fortaleza inexpugnable. Mira. Si se atreviera a venir, moriría como una rata. Y necesitaría para entrar convertirse antes en ratón aerodinámico. ¡Exacto! ¡Ahí viene! ¿Quién? Don Martín. ¡Ay, vaya! Ya me había dado gusto. Me tenía con pendiente. Aquí está el reo, excelencia. Bienvenido, don Martín. Quería tener el placer de brindar con vos. Traed una copa bien grande. ¿Preferís vino o agua, señor Visco? Digo, Visconde. ¡Ah, canalla! Ahora vas a conocer todo el peso de mi cólera. ¡Tapadle la boca! Pero antes de mataros, os voy a cortar las orejas. ¿Entonces qué? ¡El zorrillo! ¡Mi pariente de la mano izquierda! ¡Ahorita vengo! Porque no quiero ensuciar mis sables con vuestra sangre. ¡Ah! Pero jurad que dejaréis en paz a don Martín, a su hijo y a Lupita. Sí, señor. Y que les devolveréis todo lo que os habéis robado. Sí, señor. Os lo juro. ¡Hey! ¿Oyeron? ¿Qué me ven? ¡Así es el niño Tim! ¡Quieto, por su casino! ¡Y ahora fuera! ¡A él! ¡Ajá! ¿Con qué haciendo pasar por el zorrillo, eh? ¡Impostor! ¿Quién, yo? ¡Ah, no os hagáis! Bueno, bueno, ¿qué relajo es este? Pues que no habíamos ganado ya. Es su hijo que se anda peleando con el capitán de Cadereyta. Si viera qué macho. ¿Quién, don Gaspar? No, su hijo. ¿El hijo de don Gaspar? No, el hijo de usted. ¿Mi hijo? Sure.
¡Por fin! ¡Por fin la sangre de un Texmelucan corre por las venas de ese analfabestia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Pero ese muchacho necesita ayuda! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Gracias, Visconde! En la torre ya les conquisté todo. ¡Familia! ¡Ore! ¡Caray! No me acordaba que de chico yo era zurdo. ¡Ah, maldito! ¡Ah, maldito! ¡Aquí! ¿Pasó? ¿Qué pasó, querido? Agarra tu espada. Que te traigo ganas, agárrala. Ándale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Clemencia, señor. Clemencia, señor. Lo que voy a hacer es a desterrarte a ti y a Marcelo. Por malditos. Y cuidadito con volverme a traicionar. Y ahora fuera. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ándale! ¿Entonces qué? ¿Te convenciste? Pues ahora sí, señorita. Pues ahora sí, señorito. Ven acá. No quiero. Ven acá. ¡Oh, que no quiero! Parece que me tumbó el toro. ¿Y cayó así? ¿Sí? ¿Por qué no viaste por donde camina? Ay, es que me faltó aire, Lupita. ¿Por qué no agarraste tantito aire? ¿Y por qué no agarras tú también tantito aire? Y bastantito. A ver. Ya la está besando, ya la está besando. Ese es mi cachorro, qué emoción. Se le ve el barrigón, Visconde. No. A ver si esta vez de aquí, ¿no? ¿Quién tocó?